Buenos días, ¿qué tal, Isabel? Bienvenidas, bienvenidos todos. ¿Cómo estáis? Muy bien. Pues vamos a esperar, si os parece, en un par de minutos, se vaya conectando todo el mundo. Bienvenido, Rodrigo, Félix. Muy bien, 35 personas conectadas ahora 40 ya. Muy bien, pues nada, un par de minutos. ¿Alguien ha alzado la mano por aquí? Tamara. Hola, ¿qué tal? Selina, buenos días desde Tenerife, ¿qué tal? Yolanda. José Antonio, buenos días a todas y a todos. Bien, pues 40 personas conectadas ahora, ¿eh? Nada, damos un minuto más de margen. Reviso por aquí, esté todo en orden. Vale. Esta. Juanita, buenos días. Eva, Felisa. Muy bien, pues ahora sí, ya, ¿eh? Unos segundos. Y nada, para los que no, y las que no me conozcáis, yo soy Jesús Moix, de la Escuela de Energía, formador, en concreto de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Quizá conocéis más directamente a mis otras compañeras y compañeros. Y bueno, ya sabéis que en estos webinars pues tratamos de pues eso, informar, ¿no?, sobre los temas de actualidad y que nos puedan pues interesar, siempre con este enfoque de cara a la pobreza energética. Y bueno, desde vuestro perfil pues como técnicos interesados en la materia, pues espero que os sea útil esta información de hoy. Bienvenidos Jorge, Yaray, Cristina, muy bien, 48 personas. Y entonces, pues hoy pensábamos de hacer este webinar, ¿no? Después de un mes bastante movidito, ¿verdad? El mes de enero y en la situación que seguimos, en el contexto del COVID, pues pensamos que era interesante, pues, ponernos un poco al día, como ya vamos haciendo de vez en cuando, y centrarnos también a analizar lo que ha ocurrido este mes de enero con el tema del precio de la energía. Entonces, aprovecho también para comentar, que seguro ya habéis recibido, ¿no?, pues la información que estamos proponiendo ahora cuatro webinars. Dentro de 2 semanas daré el otro webinar enfocado a herramientas digitales. Ya os iré comentando a lo largo de hoy en qué consiste, pero voy a hacerlo un poco más práctico. Y luego, cada 2 semanas seguiremos dando pues webinars webinars clásicos como son tratar la factura de electricidad y de gas, bien, y tema de hábitos de consumo y ahorro en el hogar, bien. Y ya llegaremos a Semana Santa y pasado Semana Santa ya volveremos a publicar nuevos webinars y según vuestro interés, como siempre. Bien, bueno, pues bienvenidas y bienvenidos todos los que os habéis conectado ahora. Clara, Adriana, Josep, Nuria, pues vamos a ello, si os parece. Entonces, lo he titulado así, actualidad y evolución del precio, o sea, lo voy a dividir en dos bloques. Voy a repasar una serie de aspectos que van saliendo las noticias, tampoco voy a daros ahí, voy a entrar mucho en profundidad, pero más que nada que sepáis que os suene por si escucháis las noticias. Son temas que van saliendo a menudo, ¿no? Y más en estos días. Bien, pero el gran tema hoy sería tratar la evolución del precio. Bien, ya sabéis, si hay cualquier consulta en el chat, estará mi compañera Almudena. Bien. Y nada, si alguien tiene interés en la presentación, pues por supuesto nos lo podéis pedir y cualquier cosa o duda que os surja, así que queráis más información al detalle, pues no os preocupéis, ya sabéis que podéis contactar conmigo, con nosotros, y lo hablamos por teléfono o por mail, como haga falta. Bien, pues bueno, vamos a ello. Bienvenida Teresa, Karma.
Entonces, vamos a este primer bloque, ¿no? Un poco tratar asuntos de actualidad. El primero que no quisiera que se me pasara de largo, y que tengáis presente, pues, si a alguien se le escapa, con tanto mareo y tantas publicaciones que va haciendo el ministerio, ¿no? Debido a la situación de alarma, pues en concreto y actual a día de hoy, pues hay un Real Decreto Ley que lo que hace es ampliar, ¿no? Pues, la protección a los consumidores. En materia de suministros, me estoy centrando, y lo que es luz, gas y agua, ¿no? Entonces, y, vale, ¿y cómo podemos, pues, entonces, optar a esta, ¿no? a esta protección? Pues, según el Real Decreto, pues, hay que mostrar, ¿no? Pues, que, ¿no? demostrar, digamos, que eres beneficiario del bono social, con lo cual que cumples requisitos del bono social eléctrico, bien, entonces, si tú tienes ya implementado el bono social eléctrico en tu factura, pues mostrando esa factura a la compañía de agua, gas, ¿no? Pues ya quedarías protegido. ¿Bien? ¿Qué ocurre? Que esto, como todo, pues se van publicando los reales decretos por un plazo de tiempo determinado, y este en concreto, pues es válido hasta que finalice el estado de alarma, ¿eh? Que creo recordar, pues, que es hasta el 9 de mayo. Bien. Con lo cual, si hay alguna situación, pues, de impagos y lo típico, pues, de familias que no están pagando los recibos y la comercializadora les manda la carta, ¿no? Pues notificando que tiene que pagar y que si no, pues, tiene la opción del bono social, pues, sería cuestión, oye, de tramitar el bono social eléctrico si no lo tiene y así a la vez poder demostrarlo para evitar el corte de suministros. ¿Bien? Entonces, hay que mostrar, digamos, la última factura de electricidad con el bono social. Bien, bienvenidas y bienvenidos los que os vais incorporando. Y nada, estamos en la introducción. Entonces, ¿qué ocurre? Que también se da el caso que hay familias, ¿no? o usuarios que cumplen los requisitos del bono social, pero que por algún motivo pues no lo tienen efectivo en su factura, porque igual, ¿no? quizás están de alquiler y el titular de la factura no son ellos. Entonces, hay una posibilidad, que es esta que os muestro en pantalla, que sería a través de servicios sociales u otros mediadores sociales, pues demostrar, bueno, que cumplen los requisitos del bono social. Entonces, digamos que desde servicios sociales o estas entidades pueden demostrar, dar fe, ¿no? Pues que esa familia cumple los requisitos. Bien, ahora que comenta Yerit que había perdido la conexión, entiendo que me veis bien, me escucháis correctamente. Intento ir ya un poco al grano porque hay mucha información que no quiero que se me olvide. Hay muchas novedades. Bueno, actualidad, ¿no? Que va bien tener presente, ¿vale? Pero bueno, que ya sabéis que iremos tratando y desarrollando, ¿vale? Entonces, Montserrat dice que me escucha bien. Vale, gracias. Bueno, pues, ¿qué dice este Real Decreto Ley para los consumidores que no tienen acreditado el bono social eléctrico? Pues que si cumplen los requisitos del bono social, que al final son los del artículo 3 y 4 de este Real Decreto del año 2017. Bueno, pero no se trata de hablar del bono social en sí, bien, pero al final ya sabes que establecía unas categorías, entonces hay que cumplir los requisitos de una u otra, bien. Luego, por otro lado, aprovecho, ¿no? Y cada X tiempo, pues, voy mostrando este gráfico de cómo va evolucionando, ¿no? Pues la contratación de bono social, ¿eh? Nuria, sí, ya empezó la sesión, bien. Entonces, como veis, en este último tramo, cuesta un poco de ver quizá el gráfico, pero se ve que hay un descenso en la contratación del bono social. Y parece ser que es un poco en relación a todas las categorías, tanto a nivel de pensionistas como las familias numerosas, etcétera, pues ha caído un poco la contratación del bono social, por la circunstancia que sea. Pero ha caído. En datos, pues sí que es que, por un lado, pues, y ahora veremos que existe también una nueva categoría, ¿verdad?, del bono social, que ya vimos hace unos meses en su webinar, en otro webinar, y hay esta categoría del COVID-19, ¿no? O sea, como una nueva categoría de usuario vulnerable. Entonces, a pesar de que ha incrementado este número de esta categoría,
Las demás categorías pues han bajado un poco. Bueno, pues ahora, según datos, estos son datos del boletín de indicadores de la CNMC de septiembre, o sea, ya han pasado unos cuantos meses, pero lo más actual que yo he encontrado son estos datos y ya hemos bajado de 1.200.000. O sea que igual se han perdido como 100.000 bonos sociales, ¿eh? Según eso. Es curioso porque la ministra, bueno, a través del ministerio, hace nada, 1 o 2 semanas, comentaban que en datos de enero, el mes de enero, pues existían como 1.200.000 hogares con el bono social eléctrico. Con lo cual, este baile de cifras, pues bueno, no lo voy a poner en cuestión, ¿eh? Pero según la información que yo tengo, pues es un poco distinta. ¿Vale? Pero ahí está, ¿eh? Yo creo que sí que va variando un poco el número de bonos sociales, por lo cual hay que tratar de seguir promocionándolo al máximo. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Lo que os comentaba, que también el ministerio, pues promovió una nueva categoría de bono social, ¿no? Para, según está respondiendo un poco a esta situación extraordinaria, esto ya lo vimos, pero recordar, que hay esta opción para desempleados, familias en, o personas con ERTE o con reducción de jornada, ¿vale? Que tienen que acreditar la situación y tienen esta categoría válida hasta final de junio, ¿vale? Pues es otra opción, ¿no? Que da el gobierno en este momento. ¿Vale? Y en el momento pues, que transcurra este periodo, ¿qué va a ocurrir? Pues que van a pasar todos a dejar de tener el bono social y pasarían a la tarifa PBUPC, con lo cual, oye, es tratar de volver a ver, ¿no? Pues si cumplen otros requisitos del bono social. Bueno, recordar muy brevemente también a nivel de actualidad, el bono térmico este año se estaba gestionando desde las comunidades autónomas, ¿no? Y ya como hemos ido comentando, con varios de vosotras y vosotros, pues cada comunidad es un mundo, hay quien ya hace tiempo que se le ha pagado esta ayuda. En mi comunidad, aquí en Cataluña, justo han recibido el presupuesto ahora la entidad que lo gestiona y van a empezar a pagarlo ahora. O sea que, bueno, cada comunidad va a su paso y a su ritmo. Bien, ya sabéis que cualquier cuestión siempre está IDAE, para comentar. Pues eso, ¿no? Pues cualquier cuestión que os surja, pero os van a redirigir al final a vuestra comunidad, correspondiente. Bien. Y luego quería también resaltar otra vez, que ya lo comenté cuando tratamos el bono social. ¿Qué ocurre? Pues cuando venza esta situación de alarma y las familias pues no puedan acreditar, no puedan, digamos, pues si no tienen posibilidad de evitar el corte de suministro, ¿no? Pues a recordar. Que hay una alternativa. Me voy a centrar en lo que es en materia de suministro eléctrico. Entonces, hay la ley del sector eléctrico, que ahí pues va reflejando todos los cambios que se van incorporando en el bono social, ¿no? Y en concreto en la ley del sector eléctrico, pues te define lo que es un consumidor vulnerable y trata el tema de la suspensión del suministro eléctrico, ¿no? Y entonces hay como tres categorías para evitar el corte de suministro eléctrico. Una es acreditando que por necesidades, ¿no? Pues, o situación médica, pues tienes que disponer de unos equipos, ¿no? Pues conectados a la red y con lo cual tu salud depende de ello. Esta es una vía, sería pues un suministro esencial. Otra vía es a través del bono social, pues acreditando la situación, recordad, de cuando tenías el 40% de descuento, o sea, cuando eres un consumidor vulnerable severo, te aplican ese descuento. Si desde servicios sociales o una entidad social, pues se hacen cargo, ¿no? Del mínimo del 50% de tu factura eléctrica, bien, y lo acreditan a la comercializadora de referencia. Pues ahí quedaría pues también protegido, ¿no? Pues ese suministro. Ahí luego hay una tercera opción, que insisto, pues para aquellas familias pues que tengan bono social y da igual en qué categoría tengan, si con el 25 o el 40% de descuento y entonces cumplen uno de estos tres requisitos que os pongo, que exista un menor de 16 años en el hogar, o alguien con dependencia de grado 2 o 3, o alguien con una discapacidad superior al 33%, da igual o superior,
Bien, pues en estas tres casuísticas, si tú tienes el bono social y acreditas una de estas tres casuísticas, bien, pues también entrarías en la categoría de suministro esencial, con lo cual quedaría protegido ese suministro mientras se cumplan los requisitos y servicios sociales, pues acredite esa situación, ¿vale? Simplemente refrescar la memoria, ¿vale? No me quiero extender mucho en esto. Bien. Luego, otro paso ya, a otro tema de actualidad y que en breve será muy, muy actual, está previsto de cara a abril. Ya lo tratamos también el año pasado, que estaba previsto la publicación de unos nuevos peajes en las facturas eléctricas. Bien, pues eso se ha ido retrasando y parece pues que de cara a abril pues entrarán en vigor. Bien, ya entre comentarios que nos vamos encontrando, pues ya las distribuidoras pues ya están empezando a hacer pruebas en los contadores telegestionados, ¿no? O sea, ya van cambiando, pues haciendo pruebas de que funcione el cambio de horario y todo, ¿vale? Entonces, está previsto de cara al 1 de abril, veremos si finalmente se implementa o no. Os ponía el 1 de noviembre porque era lo que estaba previsto anteriormente, pero ahora es la próxima fecha, es el 1 de abril. Y ya sabéis que lo que va a ocurrir es que en el ámbito doméstico, ¿vale? Pues sabéis que existen dos peajes, el que es sin discriminación horaria o otro que es con discriminación horaria, ¿verdad? Y cada peaje de estos pues tiene un código, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir es que todos los contratos a nivel doméstico o de potencia inferior a 15 kilovatios, pues van a pasar a tener el mismo peaje, ¿vale? O sea, va a desaparecer el peaje 2.0A y el DHA y se van a integrar todos en el 2.0TD, ¿vale? Este está como un peaje, pues, con discriminación horaria, con unos horarios distintos de los que estamos acostumbrados, ¿vale? O sea, que tendrá, bueno, ahora lo veréis, tres franjas horarias o con tres precios distintos a lo largo del día, ¿bien? Y luego a la vez también existirá la posibilidad de contratar dos potencias distintas según la franja horaria, ¿bien? Con lo cual, pues bueno, ya cuando se implemente, pues yo creo que si os interesa, yo creo que sí, pues que hablemos de ello y pongamos ejemplos y a ver de qué manera podemos, ¿no? Pues sacarle partido al final, ¿bien? Entonces, los nuevos horarios son estos. En rojo, pues, sería el horario caro, ¿no? Entonces, yo me centraría, antes de nada, en cuál es el horario barato, el que llamamos hora valle. Pues, va a ser todos los fines de semana y los días festivos fijos del calendario. Esos, las 24 horas del día, bien, pues, va a ser gratuito. Ay, gratuito, ya nos gustaría, ¿no? Pues, va a ser el más asequible, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el peaje, que ya sabéis que los determina el gobierno, pues van a ser más ajustados, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay dos franjas más, que la que veis de color naranja y roja, que el precio pues ya va a ser más caro, ¿eh? El naranja pues va a ser un precio entre medio y el rojo el más caro, ¿no? Lo que llamamos el horario punta, ¿vale? Entonces, yo me centraría, pues, que en fin de semana será 24 horas, bueno, las 48 horas más baratas, con lo cual sacarle el máximo partido los fines de semana. Y luego el día de cada día, pues, es el horario más barato, es el de 12 de la noche hasta las 8 de la mañana, ¿vale? Entonces, fuera de ese horario, pues, bueno, pues los precios iremos viendo, ¿no? Pues, cómo quedan, ¿bien? Pero entonces todo aquel que tenga posibilidad, ¿no? De programar pues algún electrodoméstico, ¿no? Pues lavadoras, lavavajillas, termos eléctricos, todo eso, o calefacciones, lo que se pueda, en su medida, pues sacarle provecho a las horas baratas, ¿vale? Bueno, sigo adelante. En Ceuta y Melilla, pues ocurre lo mismo, pero el horario varía una hora. No me detengo más ahora aquí con este tema. El tema de la potencia, pues ya lo he comentado, tendremos posibilidad, pues, de eso, de contratar dos potencias distintas. Bien, sí, ya pasaremos, pues, nos lo pedís bien por el correo electrónico. Y el vídeo ya sabéis también que quedará registrado en nuestra web de Escuela de Energía. Bien, luego otras consideraciones ya, y muy rápido. ¿Qué ocurre? Que el gobierno, ¿no? Pues, ha ido saliendo en los medios y ha ido anunciando pues distintas medidas.
y sobre todo por las noticias, pues van, no paran de salir, pues eso, ¿no? Informaciones. Y en concreto, pues nada, hace pocos días se publicó, pues eso, ¿no? Que se hizo la primera subasta renovable, pues aquí en España. ¿Esto para qué? Pues un poco, pues para ayudar a hacer la transición energética, ¿vale? Para cambiar un poco el modelo de producción energético de nuestro país, bien. Y eso al final, pues también, ¿vale? Pues paso a paso, pues se va a ver reflejado en el coste de la factura eléctrica, ¿vale? Con lo cual son pasos, pues para llegar, ¿no? Pues a un tema de ayudar en tema de cambio climático, pero a la vez también va a repercutir en el, esperemos, ¿no? Que sea así, pues en el coste de la, del kilovatio hora, ¿vale? Luego, por otro lado, pues también se ha publicado muy recientemente pues, la estrategia de almacenamiento energético, porque ya sabes que, claro, podemos producir energía con energías renovables, pero ¿a qué horas? Y si no se aprovecha, pues ahí queda, ¿no? Se pierde. Con lo cual, con esta nueva estrategia se pretende, ¿no? Pues, bueno, pues poco a poco, pues, ¿no? Darle forma y poder aprovechar al máximo, pues, lo que serán las energías renovables y así, pues, obviamente también va a repercutir en la factura de la luz. Bien. Vale. Bueno, hay muchas otras informaciones, también a nivel del Ministerio, pues, comentaban que están trabajando en reformar de nuevo el bono social, entiendo que pequeñas cosas, pero que se está trabajando en ello, también se están planteando todo el tema pues del IVA, ¿no? De si bajar el IVA, ¿no? Pues a través de la factura eléctrica o parece que prefieren, ¿no? Pues recaudar esos fondos y con esos fondos pues destinarlos directamente a ayudas, ¿no? Para las familias que sí que más lo van a necesitar, ¿no? O sea, bueno, que están trabajando todos estos temas. Luego os he puesto aquí el tema de rescisión de contratos de gas, ¿vale? ¿Qué ocurría hasta ahora, ¿no? Que cuando teníamos contratado un suministro de gas y además servicios de mantenimiento, bien, si tú te cambiabas de, pues eso, estabas en el mercado libre y te pasabas al mercado regulado, con las tarifas reguladas, pues el contrato del servicio de mantenimiento, si tú no lo dabas de baja, pues continuaba, ¿no? Pues bueno, pues ahora están trabajando para que en el momento que hagas el cambio de tarifa de mercado libre a regulado, pues se dé de baja automáticamente ese contrato de mantenimiento. Seguro que os habéis encontrado en ocasiones familias que tienen varios contratos con distintas empresas, no saben ni lo que están pagando, pues esto ocurre, ¿no? Pues entonces, para facilitarlo un poco, pues se pidió, pues, bueno, pues que automático la baja del contrato del suministro. No del suministro, sino del mantenimiento, del mantenimiento. Bueno, voy a seguir, si os parece, que ahora sí ya son y 24, estoy. Vale, entonces, bueno, aquí os ponía, pues, ya el segundo capítulo, y vamos a tratar, a ver, que me dé tiempo, del por qué un poco, pues, bueno, cómo funciona, ¿no? Pues el precio de la energía, en concreto en el mercado de eléctrico, ¿no? Y según cada tarifa, según las distintas tarifas. Bien. Muy bien. Entonces, aquí os pongo, pues yo diría, ¿no? Como una montaña rusa, ¿no? Entonces, a través de la web de RT Eléctrica podemos ver todas las variaciones, bueno, pues las que queramos del precio de la energía. La energía, pues en la factura eléctrica la medimos en kilovatios hora, ¿no? Pero en el mercado, pues se venden por megavatios hora. Bien. Entonces, claro, el precio, pues es, ¿no? 100 veces más, digamos, ¿no? 100 veces, ¿no? 1000 veces más, quiero decir. Entonces, por ejemplo, un kilovatio hora que en la factura te salga a 20 céntimos, pues aquí sería lo que un megavatio son 200 euros, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido este mes de enero pasado? Pues que se ha llegado a un pico histórico. Entonces, lo que os marco en rojo, ¿vale? El precio fueron 202 euros y pico euros el megavatio hora, ¿vale? Y claro, ¿esto es mucho, es poco? Bueno, pues seguro que en las noticias ya os habéis puesto al día, ¿no? Entonces, la idea de este taller es un poco, pues, entender, ¿no? Esta situación y si realmente tenemos que alarmarnos o no, o bueno, cada cual saque su propia conclusión. Pero al menos lo que voy a tratar, de hacer, ¿vale? Entonces, fijaros que, claro, este pico,
Pues sí, fue un día puntual, pero sí que es verdad que a lo largo, ¿no? Pues del día uno, pues estaba más baja el coste, ¿no? Y hubieron, pues aquí, pues una semana o 2 semanas, pues bastante elevado el precio. Luego ya bajó de nuevo, de aquí el 22 de enero, un poco antes, ¿no? Y bueno, ha ido subiendo y bajando, pero no ha llegado al máximo. Claro, al final todo esto tendríamos que cruzarlo un poco con la demanda energética. Bien, y por otro lado, pues también, pues, cuál es la situación climática, ¿no? O sea, hay una serie de factores aquí, pues, que influyen. Antes de analizar esos otros aspectos, os pongo en este gráfico por la evolución del precio, en concreto de la tarifa PVPC, o de las tarifas indexadas en el mercado. Bien, entonces, abarca, por si no lo veis bien, desde el 2014 hasta fecha de lo más reciente que he encontrado, ¿vale? Que es, bueno, hoy mismo, a ver, pone desde el 1 del 2000, enero del 14 hasta sí, el 12 del febrero, ¿vale? ¿Qué ocurre? ¿Cómo puedo saber ya el precio de hoy? Porque hoy ya sabemos el precio de a lo largo del día de hoy, ¿vale? Y hoy ya se van a publicar, pues, el precio de la energía de mañana. O sea, podemos saberlo esto, ¿eh? A través de la web de red eléctrica. Bueno, entonces, por ahí en el 2015 hubo también un pico, histórico. Y luego en enero del 2021 ha vuelto, ¿no? Pues a llegar este pico. Pero fijaros que son dos picos, pues, puntuales. Luego, entre medio, a lo largo de todos estos años, ¿no? Pues, 6 años y pico, pues ha habido estos dos picos importantes y otros dos que se ven aquí entre medio, ¿no? Pero claro, al final estamos hablando de picos de días, de un día o 2 días puntuales. ¿Qué te puede afectar un pico histórico en el coste de la factura mensual, ¿no? Pues esto es lo que nos interesa al final tener esta idea, ¿no? Ya sabéis que lo que ocurre, estas variaciones sobre todo se transmiten en la tarifa que nosotros, pues, normalmente tratamos, para las familias más vulnerables y para aquel hogar que lo desee, las tarifas reguladas. Ya sabéis, para el gas, pues, hay las tarifas TUR 1 o 2 y para la electricidad PVPC, ¿no? Precio voluntario al pequeño consumidor. Bien, entonces, este gráfico es en relación a la factura eléctrica, ¿no? Bueno, en los megavatios hora. Y entonces, eso se transmite en las tarifas que tienen, pues, están indexadas en el mercado. Ya sabéis que el mercado eléctrico, tampoco ahora voy a entrar en ello, pero el precio va variando hora a hora, día a día, ¿no? Pues semana a semana, pues el precio va variando. Hay unas tarifas que te reflejan estos cambios, que por ejemplo son las tarifas que llamamos indexadas, o también, pues, la tarifa PVPC, ¿no? Que es la que nosotros, pues, aconsejamos habitualmente. Entonces, ciertamente hay todas estas variaciones que veis en pantalla. Bueno, ¿qué ocurre? Por otro lado, las tarifas del mercado libre, pues, tienen otras condiciones. Hay tarifas del mercado libre ya también indexadas, pero la mayoría no. Entonces, la mayoría te ofrecen, pues, tarifas a un precio fijo, ¿no? Te calculan a cada comercializadora, pues hace sus cálculos, dice, oye, pues para este año la cosa pinta, ¿no? Que el precio nos va a costar tanto comprar la energía, pues te lo ofrecemos a este precio. Claro, tienen que cubrir un margen de seguridad, un margen de beneficio, bueno, y cada cual tiene su estrategia, ¿no? ¿Vale? Entonces, sabéis que hay dos grandes grupos, las comercializadoras del mercado regulado, la columna a mano izquierda, pues que te ofrecen la tarifa PVPC, y por otro lado las tarifas y bueno, las comercializadoras del mercado libre, que se ofrecen sus tarifas libres y algunas de ellas pueden ser, pues, también indexadas, ¿no? Bien, entonces, más que nada para refrescar la memoria, ¿bien? No me voy a detener en esto. ¿Qué ocurre al final? Fijaros que según los datos de la CNMC, pues a día de hoy, si en España hay casi 27 millones de hogares a nivel de contratos de suministro a nivel doméstico, ¿no? 27, bueno, 26.700.000 hogares,
Entonces, 10.700.000 y pico, pues pertenecen al mercado regulado, o sea que tienen la tarifa PVPC. Entonces, la otra parte, 16 millones, están en el mercado libre. Con lo cual, ahora este mes de enero, realmente a quien le ha repercutido esta subida, ¿no?, histórica del precio de la luz, ha sido a las familias, bueno, que tenemos que tengan la tarifa PVPC, ¿de acuerdo? Las demás del mercado libre, pues no han visto ninguna variación. ¿Qué ocurre? Que porque no la hayan visto hasta ahora no quiere decir que no se la trasladen, próximamente. O sea, eso es obvio. Al final la comercializadora tiene que comprar la energía al mercado, el mercado la vende a tal precio y tiene que cubrir costes y como siempre, pues, bueno, pues ganarse la vida, ¿no? Por decirlo así. Bien. Tarifa indexada, Elena, pues son esto, pues que vas a pagar lo que te dice el mercado. Entonces te van a reflejar estas variaciones diarias y hora a hora. Entonces, hoy pagas pues muy poco, mañana pues el precio estará, bueno, según lo que dicte el mercado. En cambio, en el mercado libre normalmente tienes una tarifa fija que tú pues no tienes esa preocupación, digamos, ¿no? Digo preocupación entre comillas, perdón. Ahora veremos si realmente hay que preocuparse o no. O bueno, si vosotros decidís, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué factores que ha sido lo que ha influido en estas variaciones del precio? Ya lo he dicho un poco antes, pues sobre todo un tema de medioambiental, ¿no? Que ha venido la borrasca, esta famosa Filomena, ¿no? Pues ha aumentado la necesidad de consumir energía, ¿no? Pues con el frío, el temporal, pues normal. También ha coincidido, pues que a nivel de producción de energía renovable, pues ha sido más bajo, bien, y con lo cual el mix energético, cuando producimos la electricidad, el coste de la energía varía según el mix energético, ¿vale? ¿Qué ha ocurrido? Al producir menos energía renovable, sabemos, entre comillas, pues también que es gratuita o más barata, ¿no? Pues al entrar en juego otras tecnologías, ¿no? Por ejemplo, pues producir electricidad con gas, pues eso ha sido lo que ha rematado, ¿no? Pues el precio estos días. ¿Qué ha ocurrido además con el gas? Pues que había una gran demanda a nivel internacional. Se ve también, me explica la ministra, que han tenido que desviar buques de gas hacia la China y Asia. Y aquí, pues, o sea que ha habido una gran demanda y el precio del gas también, pues ha subido, ¿vale? Y luego, además, todo lo que consumas de más de gas, pues viene repercutido, grabado, ¿no? Pues con los costes de CO2, la tonelada de CO2, pues con lo cual, pues, bueno, pues todo va sumando, ¿no? Una bola de nieve, ¿no? Que empieza pequeña y se va haciendo grande, grande, ¿vale? Pero bueno, al final esto es así, es verdad, bien, y se está trabajando pues un poco para cambiar el modelo energético y evitar pues estas situaciones. Pero bueno, eso ya es un tema de transición energética, pues se están dando pasos, pero bueno, de largo, ya sabes, con objetivo a 2030, 2050, etcétera. ¿Vale? Entonces, según datos de Red Eléctrica, sí que ha aumentado este mes de enero un 1% la demanda de energía, bien, con lo cual en enero y tales, ya vemos el gráfico aquí a mano derecha, que es cuando siempre sube, ¿no? En diciembre, enero, cuando sube el consumo de energía, es que no hay otra. Bueno, aquí os ponía un gráfico del mix energético, me lo voy a pasar ahora. Bien, el coste del gas natural, Marta, pues precisamente traslado estos datos publicados en el BOE o, bueno, a través de una publicación que hace IDAE, pues sí que ha subido pues el gas un tanto por cien. Aquí a mano derecha, veis el término variable y calculaban esto un 6, un 8%. Ha subido según para la tarifa TUR 1 un 6%, para la TUR 2 un 8%. ¿Vale? Bueno, hay que analizarlo. Es obvio que en enero y tal, pues sube el precio del gas. Más demanda, pues es normal. Al final el gas no lo producimos aquí en España, dependemos del mercado internacional. Y estás ahí, pues, expuesto, ¿no? Vale, entonces os ponía ahora esta diapositiva, ¿no? Si queréis, me callo un momento y vosotros mismos no os va a dar tiempo a leer la cantidad de titulares, pero aprovecho para beber agua. La verdad es que ahora me gustaría poner en la siguiente diapositiva
una diapositiva como esta que ponga prensa, pero la dejaría en blanco. En blanco en el sentido porque esta prensa, todos estos titulares, pues son de enero y ahora en febrero la verdad es que a mí no me está llegando ninguna noticia. ¿Qué está ocurriendo ahora en febrero? Pues bueno, como hemos visto en el gráfico, el precio ahora ha bajado. El precio del kilovatio hora, bueno, del megavatio hora. Y ahora ya no es titular esa noticia, ¿no? Con lo cual, oye, pues cada cual que saque su conclusión. Nos bombardean aquí, ¿no? Esto sí que es una tormenta. Filomena al lado de esto no es nada, ¿no? Con todos mis respetos, ¿eh? Pero, claro, fijaros qué bombardeo de noticias que a mí me han ido llegando, pues que hemos ido compartiendo con vosotras y vosotros, pues así en chats, compartiendo noticias. O sea, es una pasada. Entonces, claro, imaginaros las familias qué idea, ¿no? Qué sensación deben de tener. Con lo cual, pienso que aquí es la clave ¿no? de la sesión de hoy, que creo yo importante, ¿no? Pues que transmitir un mensaje de, oye, las familias que tengan contratada tarifa PVPC, pues que un mensaje de transmitir un mensaje de tranquilidad, que el precio pues sube, baja, pero la media que tenemos de los últimos años, pues es, de acuerdo, no llegan estos precios históricos, con lo cual hay que calcular la media anual, ¿no? Y es, ya sabemos que el tarifa PVPC, pues el año pasado batió un récord histórico, que el precio estaba más bajo que nunca, ¿no? Pero un precio así estándar, te diría, por cada kilovatio hora, te sale entre 12, 13 céntimos. ¿No? El kilovatio hora, cuando en muchas de las tarifas del mercado libre, bien, pues sabemos que es, puede ser superior, 14, 15, 16 céntimos. Bien, eso ya estoy diciendo precio kilovatio hora sin discriminación horaria, ¿de acuerdo? Con lo cual, para tener una cosa así más estable. Bueno, luego, por otro lado, ¿qué ha ocurrido? Y he querido ser un poco neutro, no se trata de hacer ni publicidad ni bien. Para bien para unos, ni mal para otros. Y al final, ¿qué ha ocurrido? A raíz de todas estas noticias de la prensa, pues, oye, pues hay, cada compañía utiliza su estrategia y aprovecha, ¿no? Pues para ofrecer sus servicios, sus productos. Pues es normal, ¿vale? Entonces, oye, si una familia que es vulnerable, que tiene el bono social con tarifa PVPC, pues, oye, que se deje estar de publicidad, que ya tiene lo mejor que a él le puede convenir. Estamos hablando de un tema de precio. Aquí ya entramos en una cuestión si lo que valoramos es un tema de, ¿no? de coste, estrictamente, o es un tema también de decir, no, pues yo prefiero, ¿no? Pues un tema, ahora priorizo el factor medioambiental, ¿no? Quiero que me garanticen, pues eso, que la electricidad que voy a consumir en origen se ha producido con fuentes renovables. O sea, hay que, cada cual tiene que escoger. Pero para familias vulnerables, que son con las que tratamos más habitualmente nosotros, siempre pues hemos ido priorizando el tema del coste, ¿no? Pero bueno, a la larga, pues sí que es muy importante, pues que sean conscientes del tema, ¿no? Del cambio climático, etcétera. Bueno, no me extiendo más. Entonces, ahora aquí os voy a poner pues unos ejemplos, bien, con los minutos que quedan. ¿De acuerdo? No sé cómo vais por ahí por el chat. Si os doy, estoy. Os estoy. Pues. Eso, ¿no? Pues dando la información que esperabais, ¿vale? Ahora lo que me gustaría es, pues, analizar en concreto, bien, cómo ha quedado reflejado estas variaciones de precio, ¿no? Entonces, os he puesto, pues, haré dos cálculos. Entonces, aprovecho para decir que de cara a dentro de dos semanas que haremos el próximo webinar, pues ahí que lo titulamos herramientas digitales, pues vamos a acceder a herramientas como esta, por ejemplo, ¿no? Para quien tenga interés. Pues, ¿dónde se mira el precio del kilovatio hora, ¿no? O cómo puedo calcular yo en una familia que tiene la tarifa libre y que veo el precio que tiene, ¿cómo puedo calcular qué hubiera pagado con la tarifa PVPC? Pues esto vamos a hacerlo en plan práctico la semana que viene, ¿no? Entonces, yo ahora en esta aquí os pongo unos ejemplos, bien, pero en plan. Pero en plan ya diapositiva, ¿vale? Ya he hecho yo el trabajo, ¿vale? Entonces, en este gráfico lo que vemos es un extracto del precio de la electricidad hoy,
Hoy, día 12 de febrero del 2021, vemos cómo va a ir variando el precio según para la tarifa PVPC en el mercado regulado. Quien tenga tarifa libre, ¿no? Pues tendrá su precio fijo, ahí no tendrá o las condiciones que tenga, ¿bien? Entonces, para más que nada esto es para que entendamos que cuando tenemos PVPC, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué ocurre? ¿No? Voy a intentar, ¿no? Que quede claro, ¿bien? Y que no tengamos miedo de contratar PVPC, si es el caso y lo necesitamos. Bien, entonces fijaros, el eje de, ¿no?, horizontal, el eje de las X, pues son las 24 horas del día. Con lo cual aquí vamos viendo estas curvas en color rojo y color verde y azul, ¿no? Pues lo que son las variaciones del precio a lo largo del día, bien, según el peaje que yo tenga contratado. Entonces, la línea de color rojo es el peaje estándar, el que no tiene discriminación horaria. ¿Bien? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que cuando aquí empezamos a mano izquierda a las 12 de la noche, ¿no? A las 00, y empieza a la 1 de la mañana, a las 2, las 3, o sea, toda la noche, ¿no? Con lo cual, fijaros que tanto la línea de color rojo como las demás, es cuando asolimos, ¿no? Pues llegamos al precio más bajo. ¿Eso por qué? Pues que es cuando hay menos demanda, con lo cual estamos produciendo energías, ¿no? Pues constantemente, y entonces, ¿cuál es la energía que se produce a lo largo de toda la noche y todo el día siempre sin parar? Pues mira, lo que tengamos de recursos de energía renovable y las nucleares, ¿no? Con lo cual no entran en juego las otras tecnologías que puedan encarecer pues el coste de la energía. Entonces, aquí estoy hablando de lo que es el coste de la energía, del kilovatio hora. En la factura vienen otros más conceptos. Ya lo sabéis, la potencia, los impuestos, etcétera. ¿Vale? Entonces, aquí pues he marcado con esta línea vertical lo que es el punto donde encontramos el precio más bajo a lo largo del día de hoy. En este caso, para poner un ejemplo. Y aquí pues me decía pues que el precio a una tarifa sin discriminación horaria, sin discriminación horaria, el precio de cada kilovatio hora son 7 céntimos. Bien, 7 céntimos de pico. ¿Vale? La línea roja. Lo que veis debajo del gráfico, que pone tarifa por defecto, peaje 2.0. ¿Vale? Luego, y con un puntito en rojo, ¿vale? Luego, a mano derecha, tenemos otros dos precios que son de la discriminación horaria y el tercer precio que es para esa tarifa para tener si alguien tiene que conectar el vehículo eléctrico, que no es lo habitual en nuestro día a día, ¿no? Con lo cual, me fijaría en la tarifa que pone el punto de color ciano o azul, que fijaros, el precio del kilovatio hora para la tarifa con discriminación horaria en la hora más barata a 2 céntimos. O sea, de la sin discriminación horaria costaba 7 céntimos y con discriminación horaria 2 céntimos. O sea, una diferencia, ya lo veis en el gráfico, que hay una diferencia entre la línea roja y la línea azul. ¿Vale? ¿Qué ocurre luego? Que va pasando las horas del día, pam, y sabéis que la discriminación horaria se empieza actuar pues a partir ahora en invierno a partir de las 12 al mediodía, con lo cual luego ya hay la subida del precio, ¿no? Vale, entonces aquí vemos en este gráfico, me fijo en el valor del precio más barato, ¿vale? ¿Cuál ha sido a lo largo de esto? ¿Cuál será la hora más cara de hoy? Estoy hablando de hoy, pues a las 8 de la tarde he puesto ahí también en vertical otra línea y me marca a las 8 de la tarde el precio será el más caro. Bien, y entonces volvemos a ver en rojo, pues el pico de la tarifa PVPC para el que tenga el peaje sin discriminación horaria, el precio kilovatio hora llegará a 12 céntimos y pico. El que tenga discriminación horaria, ya sabéis que estaremos hablando de horas punta, con lo cual el precio es un poco más caro. Y llegamos a 14 céntimos. Entonces, fijaros, 12 céntimos una, 14 la otra. Bien. Vale, entonces, ahora vamos a ver por qué hay estas variaciones de estos precios. Bien. Entonces, voy a analizar estos dos picos, el más barato y el más caro, de lo que hemos visto ahora. Entonces, os pongo
Para el peaje sin discriminación horaria, hemos dicho a las 4 de la mañana, el precio más barato pues eran estos 7 céntimos, bien, sin discriminación horaria, ¿eh? Ahora, entonces, si lo comparo con el pico de a las 8 de la tarde, ¿por qué hay esta diferencia de precio entre, ¿no?, cuando tenemos PVPC sin discriminación horaria, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que varía? Pues, ocurre, a ver, aquí tendríamos que entrar a fondo que el precio del kilovatio hora lo constituyen una serie de conceptos. Pues, hoy, obviamente, lo que cuesta en sí comprar la energía, ¿vale?, que es el primer concepto que yo os he encerclado así en color rojo, ¿vale? Este es el concepto así, pues, principal, ¿no? Pero luego hay otra serie de conceptos, ¿eh?, que serían, pues, servicios de ajuste, el coste de los peajes de acceso, que es lo que regula el gobierno, otros conceptos como el pago por capacidad, bueno, hay una serie de conceptos, el margen de comercialización, etcétera, que todos van sumando y constituyen el precio del kilovatio hora que nosotros vemos en la factura eléctrica, ¿vale? Luego, aparte, se le añadirán, pues, los impuestos, del IVA, etcétera, ¿vale? Entonces, yo aquí quiero que veáis cuál es la diferencia, por qué varía tanto el precio. Si yo tengo contratado PVPC sin discriminación horaria, ¿por qué me varía tanto el precio de las 4 de la mañana a las 8 de la tarde? Pues veo que la principal diferencia está en lo que os he encerclado en rojo, pues que a las 4 de la mañana el precio de la energía, cada kilovatio hora, si lo compramos en el mercado, pues me sale a 0,012 euros el kilovatio hora. En cambio, a las 8 de la tarde, el precio de esa energía el precio de la energía es mucho más cara, son 0,07, cuando el otro es 0,01 y pico, O sea que ha subido pues 6 veces más, ¿vale? O sea que ahí está la gran diferencia en ese concepto, en el de coste de energía o lo que llamamos mercado diario e intradiario, ¿vale? En lo que es el coste del peaje, que es el otro concepto así también principal, pues es el mismo, porque el precio es el que publica y regula el gobierno para este peaje y el coste del peaje es fijo, Lo que ahora ocurre es que si tengo discriminación horaria, va a ocurrir lo mismo que aquí con este peaje, que el coste de la energía va a variar según la hora del día, pero a más el coste del peaje, el gobierno ha dictado precios muy distintos, con lo cual por eso hay estas mayor diferencia de precio, ¿vale? Entonces, aquí lo veis en esta otra diapositiva, A las 4 de la mañana el precio de la energía son estos 0,012 y poco y el precio del peaje de acceso son 0,0022, o sea, muy, muy bajo. Aquí estos dos conceptos están muy bajos. En cambio, a las 8 de la tarde, pues los dos conceptos, los costes de peaje de la energía, pues se disparan, ¿vale? Entonces, son las condiciones que nos encontramos. Vale, ¿qué ocurre? Ahora me gustaría comparar el precio de hoy con lo que ocurrió, pues, en enero, se disparó tanto el precio. Entonces, quizá vamos un poco justo de tiempo, pero si os quedéis con la idea, voy a simplificarlo un poco. Entonces, en el gráfico, no sé si lo vais a ver, en el eje de las Y se ve la escala del el precio. Entonces, dice 5 céntimos, 10 céntimos y hasta ahí, ¿no? O sea, llegó a 12 céntimos lo más, no, 14 céntimos lo más caro, ¿vale? Porque si lo comparo ahora con el día, cambio de día, la fecha y nos vamos a enero, pues fijaros de nuevo en el gráfico. El pico más caro me indica que el kilovatio hora llegó a 22 céntimos. 22 céntimos respecto a lo que he dicho antes, que he dicho 14 céntimos. O sea, ahí está la gran diferencia de un día, pues que la energía, bueno, pues que hay más demanda y que el mercado te vende la energía más cara, ¿vale? Pero eso ha sido este día concreto, con lo cual me lo voy a pasar ahora, haría el mismo análisis que antes, vería que varía lo mismo, hay una hora valle y una hora pico en enero, el día 9 de enero, bien, y varía el concepto de peaje, pues que dicta el gobierno, varía lo mismo que a día de hoy, que
pero que este concepto de peaje será el que variará con las nuevas normas, con el nuevo peaje que se publicará, que entrará en vigor en abril. ¿Vale? Entonces, ahí el coste del peaje ya lo revisaremos. ¿Vale? Bueno, en definitiva, pues oye, sí que hay estas variaciones día a día y en gran medida lo que nos repercutió el día 9 de enero que hubo el pico histórico, pues fue que el precio del coste de la energía, sobre todo pues a las 8 de la tarde, pues fue el más caro. ¿Vale? Bueno, y entonces esto al final, ¿cómo se traduce? Esto me lo voy a pasar. ¿Cómo se traduce en la factura? Entonces, os pongo aquí dos ejemplos, son de familias distintas. Lo ideal hubiera sido de la misma familia, pero mira, no me ha sido posible aquí, ¿vale? Entonces, en una tarifa, estoy hablando de tarifa PVPC, porque en las tarifas del Mercado Libre no habréis visto estas variaciones. Cuando se renueve el contrato anualmente, ya te implementarán, pues ya te ajustarán de nuevo y repercutirán estas variaciones que sí o sí han tenido que pagar las empresas comercializadoras al comprar la energía. Vale, entonces, esta primera factura, que marco así como ejemplo 1, bien, pues claro, es del año pasado. Entonces, cubre el mes de abril. ¿Vale? Entonces, una tarifa con PVPC del mes de abril, lo voy a comprar con este ejemplo 2, pues para una factura que he conseguido, ¿no?, de mi compañera Marta, saludos si me estás escuchando, pues que va de finales de diciembre hasta finales de enero, ¿vale? Del 22 de diciembre al 25 de enero. Entonces, aquí ya se habrán implementado los precios estos del pico histórico, ¿bien? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? El primer ejemplo debería comparar el caso de la misma factura aquí para hacer la equiparación. Pero al final lo que me interesa en este caso es comprobar la variación del precio del kilovatio hora, no el coste de la factura en sí. Bien, ¿vale? Entonces ya más adelante si lo consigo, pues sí que lo podré hacer ese análisis, ¿no? Pero aquí estamos hablando de esto, pues una tarifa PVPC con discriminación horaria, con lo cual tiene dos precios, ¿no? El precio punto y el precio valle, ¿vale? En el otro ejemplo, pues también es con discriminación horaria, con lo cual podré comparar el precio punta de diciembre con el precio punta de ahora, de enero, ¿vale? Bueno, esto me lo paso. Entonces, tenemos en el primer ejemplo, en los dos, ¿no? Todos estos dos ejemplos tienen el P1 y P2, o IP3, perdón, que son el periodo punta y el periodo valle. Ya sabéis que para conocer el coste total del precio del kilovatio hora, o sea, de la energía consumida en las tarifas PVPC, tenemos que ir a la hoja de detrás y entonces ahí nos desglosan, pues, por conceptos, lo que cuesta el kilovatio hora. Dicen, en la energía consumida hay estos dos conceptos, ya lo conocéis, ¿verdad? Pues uno, el peaje de acceso, que este es el que regula el gobierno, bien, y por otro, el coste de la energía, con lo cual, la variación que vamos a encontrar entre un ejemplo y el otro, bien, pues no será del peaje de acceso, bueno, a no ser que se hubieran modificado, como cogemos unos datos del año pasado y ahora de este, bien. Entonces, ahora lo veremos, lo veremos aquí en la factura. Pero lo que sí que vamos a notar la diferencia es en el coste de la energía, ¿no? Que día a día, mes, semana a semana, mes a mes, va variando. Vale, en este caso, aquí tendríamos que sumar, pues, bueno, fijémonos en el coste de la energía. En P1 son 0,03 y pico euros el kilovatio hora y en P3, vale, pues son 0,029. O sea, este precio es lo mismo que estábamos viendo en los ejemplos de antes del gráfico de red eléctrica, ¿vale? Pero aquí te hacen como la media en el periodo que estamos tratando, ¿no? Pues hemos dicho de diciembre. Entonces, vámonos con estos dos datos, ¿vale? Pues en P1 el coste de la energía 0,03 y pico y en P3 0,029. Bien, o sea, estaba... Bueno, ahora me lo diréis. En el ejemplo 2, se ve un pin más pequeño, perdonad. Voy aquí, lo que tengo marcado en color rojo,
el concepto de paje de acceso, pues veo que es 0,06 y 0,022, lo mismo que antes, 0,06, 0,022, con lo cual las variaciones, si las hay, ¿no? Pues que sí que las ha habido, ¿no? Pues está en el coste de la energía. Entonces, aquí tenemos que ir donde pone importe por coste de la energía, como P1, pues aquí contabilizan, mira, pues han hecho como dos periodos, ¿vale? Porque lo pondrá más abajo y ahora no, en la siguiente página, y ahora no he puesto aquí el texto. Pero te contemplan unos kilovatios hora a un precio y otros a otro. O sea, realmente aquí fijaros, ha habido en el consumo P1 una variación de precio de 0,06, que es lo mismo que creo, no, antes costaba 0,03, pues aquí ha habido dos actualizaciones a lo largo de este periodo de tiempo, 0,06 y 0,10. O sea, fijaros la diferencia. Antes, en diciembre, era 0,03. O sea, fijaros que se ha incrementado el coste de la energía en el periodo 1, que es el punta. Bien. Y en el periodo valle, en el P3, pues ocurre, pues, perdona. En el periodo valle, el P3, pues el precio antes, en diciembre, pues eran 0,029 y aquí, pues también ha subido a 0,048 y a 0,08. Ostras, lo he puesto tan pequeño que ahora no lo veo bien. Pero fijaros que esto, en definitiva, es lo que ha variado. Claro, ¿qué ocurre? Luego, según cálculos de la ministra, pues decía, oye, pues las familias con tarifa PVPC regulada, ¿no? Pues verán un incremento en su factura este mes de diciembre de una media de 5 euros. Claro, eso es muy relativo, dependerá al final del consumo que tengas en electricidad. En este caso concreto aquí, pues hay un consumo pues bastante ajustado, que son unos 100, poca, 100 y algo kilovatios hora. En la otra factura de antes, de diciembre, de esa otra familia, pues el consumo eran 300 y pico kilovatios hora al mes, con lo cual pues se va a notar diferencia, ¿no? En la variación esta. ¿Qué comentáis por acá? Está intentando mostrar la subida de precio. Entonces, lo que trato de trasladar es lo que hemos visto a través las variaciones de precio, que podemos verlas día a día, ¿no? Pero eso, ¿cómo se traduce en la factura? Pues en la factura, en el desglose de los conceptos, nos dicen, tendríamos que fijarnos en el coste de la energía y veremos ahí, pues que ciertamente, pues que ha subido, pues el coste del kilovatio hora, ¿no? ¿Cuánto me está afectando en esta factura o en otra? Pues lo puedo calcular un momento. Por ejemplo, en este caso, depende del consumo, de cuántos kilovatios hayas tenido, ¿no? Pero en esta factura de Marta, por ejemplo, pues voy a calcular, pues aquí, pues con el precio del mes de diciembre, si hubiera consumido este consumo que aquí tenemos de, voy a redondear, pues esto, espera, son 135 y 30, sí, 115, ¿no? Pues por 115, esto por, o sea, 3 céntimos por 115, ¿no? Que ahora salga aquí, 0,03, vale, por esto, 115, ¿no? Pues son 3,45 euros, me sale aquí. Luego esto, ahora lo voy a multiplicar, ¿no? Por el, estoy haciendo un periodo, el periodo 1, espera, lo voy a apuntar aquí. P1, pues serían 3,45, ¿vale? En P3, pues ha consumido, pues, unos 100 kilovatios, ¿vale? En P1 ha consumido 115 kilovatios hora, en P3 pues pongo 100 kilovatios hora, ¿vale? Pues el precio es otro, ¿no? Bueno, voy a hablar solo la diferencia en P1, así vemos un poco la diferencia. En P1, con el precio barato de diciembre, pues le costaría 3,45 y aquí ha pagado, pues fijaros, 1,83 más 8, pues unos 10 euros.
unos 10 euros. Si en este caso, pues hay una diferencia aquí de unos 7 euros, ¿vale? O sea que si habrá una diferencia, pues la ministra decía 5 euros, pues yo creo que notaráis y veréis en las facturas, pues unos incrementos, pues de precio, pues 10 euros, 15, igual en algún caso, por ahí irá. Pero esto en esta factura puntual. Luego hay que valorar, tener en cuenta que a lo largo de todo el año el precio pues quedará compensado, con lo cual la media anual, pues seguro, o al menos en lo largo de los años, como hemos visto en el gráfico que os he puesto al inicio, pues está más asequible que en muchas de las tarifas del mercado libre. Bien, ¿vale? Bueno, creo que hasta aquí me he enrollado un poco. No sé si hay alguna cuestión. Voy ya justo de tiempo. Sí, quería pues haceros un pequeño juego, si os parece. Ya que es carnaval, tampoco me voy a disfrazar, pero sí que podríamos, si os parece. ¿Vale? Si os parece, pues os pongo una cuestión. Vamos a hacer un test. Si tenéis el móvil a mano, ¿vale? O con el ordenador, pues podéis ir a esta web, www.menti.com, ¿de acuerdo? E introducís, pues, este código que veis en pantalla, 587424, ¿vale? Y veréis unas preguntas. Entonces, yo ahora voy a salir de la presentación y voy a poner en pantalla, pues, ¿vale? Estas preguntas. ¿Vale? Pero anotaros la web, si podéis un momento. ¿Vale? Yo pondré esto por aquí. Os dejo unos segundos. Y nada, así muy rápido. ¿Vale? Y a ver si puedo compartir con vosotros el resultado y las preguntas. ¿Vale? Antes, bueno, mientras hacéis esto, pues nada, recordaros, dentro de un par de semanas, pues daremos el webinar de herramientas digitales, entonces podemos interactuar más con herramientas que nos encontramos que puedan ser útiles, pues para la gestión de energética. Pues, por ejemplo, pues consultar datos a través de la web de la distribuidora, pues consultar el pico de potencia para ver si podemos ajustarlo o no, consultar un poco pues la curva horaria, ¿de acuerdo? Etcétera. Comprador de ofertas de energía para valorar, ¿no? Que el precio en el mercado libre, bueno, y compararlo con estos precios que hoy estamos hablando del mercado regulado, etcétera. Todo este tipo de herramientas, pues, que os puedan interesar. Un simulador de bono social, por ejemplo. Bien. Vale, entonces, voy a compartir, sí, ¿vale? Voy a compartir pantalla. Espera, a ver, aquí pongo la presentación. Vale. Y entonces, a ver si podemos ver. Compartir pantalla. Bien. Vale. Muy bien. Pues os preguntaba aquí, pues esta pregunta, ¿no? Pues la primera, ¿cuál sería vuestra prioridad? Si tuvieras que escoger, ¿no? Un poco de todo lo que os he bombardeado, ¿no? Pues priorizar para mejorar, oye, pues el coste de la energía, con lo cual enfocarías, ¿no? Si tienes que contratar una tarifa, pues irías a una tarifa, pues, más asequible, ¿no? O priorizarías el tema de energías renovables, con lo cual te ofrezcan un mix de energía 100% renovable, ¿no? O te interesaría más este otro tema, tercer tema que os pongo aquí, de asegurar un mínimo de energía vital para todos los hogares a nivel nacional, ¿no? No sé si me explico bien. O sea, ministra, pues comentaba, ¿no? También que se están trabajando en este aspecto de garantizar un mínimo vital, pues que llegue, oye, pues que al menos podamos garantizar un mínimo de consumo de energía necesario para todos los hogares, paguen o no puedan pagar las facturas, ¿no? O sea, es como otro, ¿qué ocurre? Que lo que no se paga por un lado hay que pagarlo por el otro, o sea, aquí no se escapa nadie, ¿no? Pero bueno, son temas que, pues, mira, se me ocurrió, pues, planteároslo. Bien. Esto por un lado, espera, a ver si puedo. Vale. Y luego, por otro lado, la siguiente, a ver si se carga.
Vale, sí, este no. A ver, déjame avanzar. Vale. A ver, ahí. Y por otro lado, esto quería comentaros, ¿no? A nivel de ayudas económicas, ¿vale? Esta segunda respuesta, ¿no? Pues, ¿cómo creéis cuál es la mejor manera, ¿no? De hacer efectiva, pues, rebajas del coste de la energía. Pues a través de aplicando el bono social como se está haciendo y con el bono eléctrico o el bono térmico, o no, pues o directamente, oye, pues aquel que tenga el PVPC o el que tenga, ¿no? Sea considerado consumidor vulnerable con el bono social, pues se le aplique un IVA reducido, por decir eso. O no, pues oye, pues todo lo que se recauda con el IVA, pues mejor destinarlo luego, pues a pagar ayudas y para que servicios sociales, pues puedan pagar facturas. No, pues era un poco, se me ocurrió también pues plantearos esta cuestión. ¿Vale? Entonces, bueno, si podéis ir votando, o sea, no sé, ahora no veo exactamente, bueno, estamos 68 personas conectadas, ¿vale? Bueno, agradeceros mucho vuestra atención, os estáis manteniendo aquí al pie del cañón, daros muchos ánimos. Cualquier cuestión de que hayamos tratado hoy, pues encantado de hablarlo directamente. Bien, me mandáis la consulta. Bien, y encantado de que os hayáis conectado. Espero que estéis todos bien. Vale, a ver, va avanzando esta segunda pregunta. Pues 10 votos, 11 el bono social, 6 a rebajar el IVA, ¿no? Pago facturas 4. Muy bien. A ver si me deja volver para atrás, si ha variado el otro gráfico. El de a nivel de prioridades, habéis votado 22, ¿no? Pues mejorar, ¿no? Pues el tema, bueno, priorizar el tema del coste de la energía y luego empate, por el tema, pues eso, de renovables y del mínimo vital, de 34 votos. Bueno, muy bien. Bueno, y esto, y a ver cómo ha quedado a nivel de la ayuda económica de 23 votos. Pues ahora faltaría votar yo también, ¿eh? ¿Qué? Pues la ayuda económica, pues priorizar pues el bono social, ¿no? Y a pesar de las trabas que hay, pues bueno, sería tratar de, ¿no? De mejorar pues todo lo que sea en los trámites, ¿verdad? Muy bien. Ah, pues así queda el marcador. Bien, pues oye, pues encantado, de que os hayáis conectado. Espero os haya pues sido algo útil, y cualquier cuestión, pues estamos en contacto. Bien, pues nada, pues lo dicho, a ver cómo está el chat por aquí. ¿No veis el resultado, Montserrat? Si yo lo habéis visto, no, que he puesto turn screen on. A ver, lo vuelvo. Espera, lo vuelvo. Al principio estaba puesto, a ver. Compartir pantalla. Vale, o sea, ahora es la ayuda económica. Pues sería el bono social eléctrico el vencedor, versus el IVA y pago de facturas. Bien. Y la otra, a ver si me deja. Aquí, que se pone esto delante. Y el otro. Ahora va y me lo finaliza. Mira. Y el otro, perdón, pues sería cuál a nivel que priorizaríais, pues sería el coste de la energía. Bien. Bueno. Oye, pues muchas gracias por participar. Bien, pues estamos en contacto. Bien, pues agradeceros vuestra atención una vez más. Montserrat, Josep, Elena, cuidaros mucho sobre todo. Y nada, si tenéis interés también aparte de los webinars, pues que podamos colaborar, pues ya lo sabéis, a través de las sesiones para familias y para técnicos, por supuesto, pues aquí estamos. Bien, pues oye, pues un abrazo, cuidaros mucho y oye, pues nada, pues a celebrar este fin de semana de carnaval. Venga, pues cuidaros. Un saludo.